¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X 73 trayendo un gameplay de Project High Rise para el disfrute de todos vosotros. Bueno, vamos allá con nuestro Manco Palace. A ver qué tal se nota en el día de hoy. Acordaros que en el último episodio pues nos quedamos prácticamente sin sitio para construir. Nos estaban pidiendo más residentes. Esto ya es una torre monumental. De hecho, efectivamente no hay más sitios. No hay más sitio para construir. Entonces, ya veremos cómo hacemos. Porque tenemos que poner los cuartos de basura. Mira, aquí le podemos poner el ascensor, pero... A ver. Tenemos un montón de dinero, pero el problema es que no hemos quedado sin espacio. Efectivamente. Vamos a demoler tres para poder poner el ascensor aquí. Porque... bueno, o no, lo único que si no hay ascensor se van a estar quejando, más vale que lo pongamos. Vamos, demolemos. Demolemos 3. 1, 2 y 3. Y son los 3 que añadimos aquí. Pues, qué bien lo has hecho, Fran. ¿Has hecho tú esto solo, tío? ¿De verdad? ¿Tú lo has hecho solo? Porque si lo has hecho tú solo, esto lleva premio. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal lo veis? Pues aquí estamos poco a poco intentando de hacer de este edificio algo bueno, algo bueno. Vale, tenemos muchos pisos todavía por alquilar, esperemos que se alquilen. Aquí era duplex, si mal no recuerdo, de los grandes. Estos también, que nos pedían que los hiciéramos. Y los hicimos, pero aún así no veo yo que se estén alquilando, ¿vale? Vale, necesitamos residentes de pisos 189 de 250. Vamos a lograr eso rápidamente, aunque sean con casas pequeñas. Ya veremos si... bueno, de lujo, ¿vale? Pueden ser de lujo perfectamente. Aquí caben justo dos, ¿no? Como se ha quedado este espacio así, jodido. Creo que sí. Pues así optimizamos más el espacio y cogemos más residentes. Perfecto, seguimos ganando, ya estamos los 900.000. Esto es vamos. Una, dos, esto nos vamos a jartar ahora. Cada vez cogemos más dinero. Y nuestra intención es llegar a esos 250 que nos marcan como objetivo del contrato. De hecho, aquí también podemos poner... Acordaros que para escoger de arriba... Quitamos varios módulos de aquí, se ha quedado ahí, bueno, una especie de balconada. Perfecto, no me preocupa ni me molesta. Vale. Y estos duples que siguen sin... Bueno, aquí hay uno enfadado, a ver qué les pasa. A ver, páralo, Paul. ¿Qué te pasa, tío? Está planteando irse... ¿por qué necesitamos gestión? Servicio de gestión económica. Joder, así estamos... Servicios de gestión económica. Servicios de gestión económica. Eso. Arreglo floral. Vale, es que están pidiendo. Hostias, todo lo que están pidiendo, Dios. Arreglo floral. ¿Qué más estáis pidiendo? Claro, así no vienen. A ver. Servicio de cuidado de perro. Me cago. Acordarse que tampoco tenemos más sótano ya. Ahora miraremos que le hayamos puesto todos los servicios, porque si no, ya sabéis que se van a empezar a quejar, pero ya. Además, estos son grandes, macho, los servicios de perro, las historias y demás. Servicios de yoga. ¿De qué vais, tíos? ¿Seguro que sí? Me cago. Bueno, pues servicios de yoga. O al sótano. No puedo hacer otra cosa. Como ya sabéis, planto todo esto más al sótano. Pero bueno, ahí tenéis. Hay muchos hoteles que tienen los gimnasios en el sótano. Aunque lo más bonito es cuando están en el ático. No así. A ver qué más. ¿Qué más pedís? Servicio de decoración de interiores. De verdad, tío. ¿Y qué más? La madre que os trajo. Si lo sé, nos co- asesoría económica. Váyatela, ¿eh? Váyatela. Uf. Vale, este sí lo vamos a poner
nos vamos a poner aquí. Lo único que aquí no tenemos servicios. Vamos a ir viendo qué servicios son los que faltan. Nos venimos aquí. Y como siempre ponemos uno de agua. Perdón, uno de luz y uno de agua. Y empezamos a tirar servicios. Seguramente necesiten luz. Seguramente no. Seguro que necesitan luz. A ver si algo más. No lo sabemos. En principio el teléfono también, imagino, porque tienen que atender a esa llamada de esos clientes. Vale. Televisión por cable, en principio, ¿no? Veremos a ver si lo piden. Agua. Yo se lo voy a dar por si. Eso es. ¿Qué alegría cuando se tiene este dinero, eh? Y gas, no lo sé, de verdad que no lo sé. Mira, yo le voy a dar todos los servicios y así no hay problema. Hay dinero y de sobra. De hecho, le vamos a dar esta televisión por cable por si acaso. Que no vayan a ser que se quejen más. Eso es. Quieto. Parece que para las clases de yoga haga falta televisión por cable. Tú, yo qué sé. Pedid, pedid. Anda, pedid. Seguid pidiendo. Vale, pues con eso se supone que está listo y solucionado el problema. Vale. A ver ahora. A ver qué piden. El que estaba enfadado... O sea, yo. Ese está enfadado. A ver, páralo. Necesitamos servicios de gestión económica. Ayuda con la planificación. Necesitamos servicio de diseño floral. Necesitamos servicio de yoga. Necesitamos... Joder, es que lo habéis pedido toda la vez, macho. Bueno, no hay problema, se lo está poniendo. Se lo está poniendo. Y todos pediréis lo mismo, imagino. Bueno, vamos a ir alquilando estos de aquí, que estos son los que nos van a hacer llegar a esa. A ese número. Perdón, aquí. Aquí. Eso es. Eso es. Eso es. Mira, tú si te vas. Mira, ya no te vas. La madre que te parió. Mejor porque esos huequecillos ahí que han quedado raros. Los hubiéramos pillado. Vale, esto dan menos por saco que esta gente, tío. A ver si llegamos a los 250. Hemos bajado ahora con esta gente que se ha ido. Tenemos 14 estrellas. No sé si habremos perdido algunas. No he mirado cuando empezábamos. Bueno, vamos a poner de lujo. De lujo. De lujo, que pagan más y caben los mismos. Ahí se va otro. A ver si se estabiliza ya la cosa. Vale. A ver si se empiezan a mudar. Todavía tenemos algo de espacio para construir. No mucho más. Pero bueno. 191, ya van viniendo. Perfecto, 978. Vamos, pillos, vamos a llegar al millón, tío. ¿Quién le iba a decir cuando empecé que íbamos a llegar al millón? ¿Ustedes lo queréis ver? Yo lo quiero ver. Vale, 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 páralo, Paul. Necesitamos otro concentrador de agua y... De agua y gas. El grande que ocupa. Tenemos por aquí espacios que se han quedado así un poquillo muertos. El grande, porque el grande, caballo grande ando no ande, siempre se ha dicho. No hay ninguno, siempre sobra un huequecito. Bueno, pues lo pondremos aquí. Ahí va. Vale, quitamos la pausa. Esperemos que con eso se solucione el problema. Joder, no es el largo el edificio, no me va a llegar arriba. ¿Qué piden ahora? No hay suficiente de colectores de agua. Bueno, lo están construyendo. Tranquilidad, hombres. Lo están construyendo, ya sabéis. Eso, apartamento de lujos. Que lo vamos terminando. Ya se han calmado con el tema del gas. No, aún no. Mire. Mira, y además como estoy metiendo más gente, cada vez va empeorando más y son más viviendas las que se quejan. ¿Cómo va esto? ¿Estáis haciendo esto? Sería bueno que se le pudiera dar prioridades. Sí, está hecho. Vamos a ver. Un 71%.
Vale, entonces entiendo que está solucionado el problema, ¿no? No, no está solucionado. ¿Qué os pasa? Colectores de gas en el edificio. Siempre está un 71%. Lo acabo de mirar. Lo acabo de mirar, además está conectado. No está conectado. ¿O sí? A ver. Sí, porque llevé gas para acá. Llevé agua para acá y los veo conectados, ¿eh? Están todos conectados. Señores, tenéis que... Esto tiene que funcionar, ¿eh? Dejarse de tontería y volvemos a mirar. Producción total 410 y una demanda total de, no, de 290. Es decir que... Vamos, si queréis os pongo otro, pero que no me digáis lo que no es. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Yo os pongo, mira, a ver. Que te pongo uno de estos. Y te pongo uno de estos. Ahora vas y la cascas. Vale, de gas. De gas. Ok. De gas. De gas, de agua ya hemos puesto. De televisión por cable ya hemos puesto. De teléfono. Ahí lo llevas. Es decir que... Vamos. Mejor imposible. Y de electricidad. Este de gas, este de agua lo vamos a quitar. Ese de agua lo quitamos. Eso es, y metemos ahí uno de electricidad. Vale, ahora sí. Ahora sí se supone que... Ahora sí. 193, bueno, vamos a meter ese duplex que se fue, que ya imagino que estarán los servicios. De hecho ya están viniendo a vivir, por fin. Esos eran estos, los loft. Ponme un loft ahí, hombre. Ponme un loft, di que sí. Adiós. Requiere servicio de cuidado de perro, necesita una mayor variedad de tiendas de lujo. Entonces esto no era el loft, ¿esto qué era? Loft de lujo. Necesita una variedad de tiendas de lujo. La que me están dando, Dios. A ver. Tiendas. Tiendas de objetos de lujos. De lujos. Bueno, pues. A ver, aquí hay tres huequecillos. Lo lógico es ponerlos más bajos. Bueno, vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. A ver si con eso es suficiente. Tienda de porcelana. Y... Ok. Ya estamos en el millón. ¿No queréis verlo? Pues estamos en el millón. Y tienda de cosmética. A ver si con eso ya te... ¡Os habéis quedado tranquilos! ¿Puedo ya o no puedo? Mira, loft de dos pisos, sí. Pero loft de lujo necesita mayor variedad. Mira, campeón, a un loft de dos pisos. Y vamos a ir dándole caña a esto. Eso es. 193. Joder, con todo lo que ha entrado. Bueno, todavía falta aquí cosa por entrar un montón. Cosa, ¿eh? Había entendido eso, ¿no? Cosa. Vale, de servicios. La parte de arriba estaba entera lista. De Lucy. De televisión por cable también. Bueno, faltan, vamos a ver. Un armario aquí, un armario de estos de reparto de fontanería aquí, un servicio de basura de recogida ahí, de reciclaje ahí. Ya lo están montando. Llevamos luz para acá. Teléfono para acá. Televisión por cable. Ah, qué pedazo de ático estoy montando ahí, ¿eh? Para acá. Agua para acá. Y gas para acá. Bueno,
Mire, más dos de influencia, eso está como debe de ser. A poco, poco, pero como debe de ser. Vale. Estos no se alquilan, ¿por qué no se alquilan? Estos están con carita ahí que no... ¡Pum, pum, 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 pum! No los veo a todos. Más uno de influencia, más uno de influencia. 2.14, vale, vamos subiendo. Vamos subiendo, vamos, si ya tenemos todos los servicios aquí, en esta última planta, también, 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 y también vamos a terminar este bloque de aquí, 2.14, ya mismo estamos los 2.50, señores, 1.100.000, tío, llegaremos al 1.500.000, a este paso sí, a este paso sí, a este paso pinta todo muy, muy de que sí. Aquí necesitamos, de estos no. De estos tampoco. De estos. No. No cabe. No cabe, no cabe, no cabe. El de dos. El de dos. El de dos. Grande no cabe. Vale, pues. Vale, ponemos un apartamento. Sí, uno de dos grande. Vamos a poner un apartamento por aquí. A ver, bueno, el de dos grande. Eso es. Y ponemos el del apartamento ahí. ¿Por qué? Pues porque todos estos espacios después los iremos aprovechando, como ya sabéis, por si hiciera falta. No por otra cosa, por si hiciera falta. Vale. Aprovechamos para un apartamento bonito, 1.200. Estudio de lujo, 4.68. 2.16. Se está resistiendo. Vamos a meter otros tipos, a ver si es el tema es que las viviendas las quieren de otros tipos. Esta que hemos puesto aquí, apartamento de lujo de una habitación. Y estos son de dos habitaciones, que son un poco más grandes, ¿no? Ah, pero sí, las de dos habitaciones sí están todas llenas, ¿eh? Bueno, estos son los duplex. Mira, ocupan lo mismo que las de dos habitaciones. Vamos a poner de estas a ver si estas sí se alquilan. Eso es. Y si nos ayuda, 220. Si nos ayuda a llegar a los 250. Apartamento lujo de habitaciones. Eso es. Bueno, este juego, por lo que vemos, ya llega un momento en el que se hace fácil, se hace sencillo. Y bueno, tampoco tiene ya mucha historia. La influencia ahí subiendo a tope. Estamos en 15 estrellas, 518 personas, 227, subiendo. Mira, estos de dos sí se han alquilado, algunos ya. Cuando estos de uno, de una habitación de lujo, no se están alquilando. Pues 1.200.000, 1.200.000, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Podemos coger más contratos. Esto necesitas y tener prestigio. Planifica 12 oficinas medianas y atrae un grupo variado de oficinistas a tu edificio. No sé si será nuevo. Más cercanías. Aumenta el número de oficinistas en tu edificio a 150. Viviendas a lo grande. Piso lujo grande de dos habitaciones. De esto que yo sepa, tenemos. Efectivamente, el tiro no lo da. Te estaríamos agradecidos si pudieras hacer espacios para tres restaurantes grandes en tu edificio. Caparate de tiendas, tenemos tiendas de lujo, ¿eh? Tres tiendas grandes a tu... Venga, pues tres tiendas grandes, ¿queréis? Tres tiendas grandes os doy. A ver. Ok, supermercado grande lo tenemos. Tienda electrónica grande y gran almacén. De electrónica. Ahora el problema, ¿dónde lo metemos? Escucha, que si hace falta se meten arriba, ¿eh? Y ahora ya estamos en un plan. Estamos en un plan que ya estáis viendo lo que hay. Vale, nos falta un gran almacén y una tienda de electrónica. Se quejarán ahora del ruido por aquí, ¿eh? Un gran almacén y una tienda de electrónica, lógicamente también, ¿eh? Vale, pero si acaso ya los movemos. Vamos a hacer, vamos a pillar esto y ya después los quitamos, los movemos. A lo mejor ni se quejan, vete a saber.
Eso es. Otro objetivo. Otro objetivo superado. Vamos a ver qué más objetivos hay por ahí. La ciudad de la comunidad es 12 oficinas medianas. ¿Cuántas tenemos? Oficinas grandes. Más mercancías. Oficinistas en 150. Revolución de la restauración. Puede para 3 restaurantes grandes. Tenemos restaurantes de lujo, ¿no? Boutique de lujo. Esto tenemos. Eso es. Como veis, vamos, que no salimos. Eso lo tenemos también. Restaurantes más elegantes. Vale. Está hecho al 75%. Perfecto. El restaurante gourmet requiere... Falta uno más. Esto es un cachón de lo que estamos haciendo aquí arriba, ¿eh? Pero es que... Este es el restaurante gourmet. Anda que no. Restaurante gourmet. A ver si hay espacio por ahí abajo, hombre. Me parece excesivo eso de poner ya el restaurante ahí arriba. En el sótano lo vamos a colocar como me... Me toquen mucho la moral, ¿eh? Esto habría que... Habría que empezar a arreglar también, ¿eh? Muy mal sitio para un restaurante, pero sí con eso... me lo dan... Una marisquería, un restaurante de style, un japonés, francés, un tailandés ahí abajo. Eso es. Esto, uff, almacén. Menos mal que dejamos el espacio, ¿vale? No, almacén no, que no pueden ellos. Estos son, a ver, el tema de los mantenimientos, ¿no? Más llamadas a las que pudimos atender, y estos son mantenimiento. Servicios de vivienda. Ay, perdón. Servicio de vivienda. Esto es, mantenimiento. ¿Y qué problema hay? Venga, va. Ya tienes dos. ¿Este qué le pasa? Es demasiado ruidosa. Por los restaurantes que están aquí abajo. La unidad se está estropeando. No parece muy contento. Hay muchos olores extraños. El tema del restaurante, ¿vale? Eso lo sabíamos. ¿Qué iba a pasar? Pero me da un poquito igual ahora mismo. A esta altura del juego. Lo que sí deberíamos ir es empezando a reparar, ¿eh? No sé si por aquí hay que reparar algo. Parece que no. Parece que no. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas por aquí. Empezamos primero por esta parte de aquí. Eso es. Vamos a que no se disgusten la gente y que sigan aquí trabajando con nosotros. Yo digo una cosa, que unas malas después se van y metemos ya de lo que nos van pidiendo. La única casta que le pusimos es esa, ¿eh? Voy a darle velocidad a esto. Vale, ya los restaurantes deja que se empiecen a quejar de los olores. Ahora los elimino de esta, tío. Que si no, reparamos. Reparamos. Cómo está todo. Esto es un trabajito que se podrían seleccionar todas a la vez o algo, o un botón que no hubiera que hacer esto. Luego, esto es un pequeño coñazo, sí, sí. Para mí y para ustedes quizás viéndolo también. Vale. Ahora ya se marcha uno. De todas formas, en cierto modo, yo creo que el objetivo está más que conseguido. Ahí tenemos el 1.300.000, decíamos si llegaremos al 1.500.000. Y el edificio va camino para adelante. De hecho, ahora tiraremos aquellos restaurantes que están dando por saco. En cuanto a olores, o ruidos, lo que sea. Esto es un coñazo, ¿eh? ¿Vale? Un pequeño coñazo. Sí, sí. Francisco Javier. Francisco Javier no. Hay que reparar, ¿no? Francisco Javier, a la oficina. Vale, esta está más o menos bien. Esta no. Esta tienda tampoco. Mira, son unas tiendas grandes las que teníamos. Esto está bien. Los pisos, no podemos señalarlos. No. Joder,
ni chips, ni control, ni nada. Mira, aquí está el que se ha ido. Seguramente a lo mejor porque estaba ya esto. Ah, pues este era el de los olores, el de los olores. El hombre de los olores era ese. No, no ha podido aguantar más. Vale, del tirón. Así que se, ya lo, prácticamente las cumplimos nada más que haciendo un poquito lo lógico. Así que... Okay. Bueno. Bueno, no vamos a seguir haciendo esto. Lo estáis viendo. Vale, estos restaurantes serían a quitar. Porque seguramente sé que empiezan a quejar esta gente de olores y demás. Por muy gourmet. Bueno, esto eran tiendas. Vale, por ahí se van marchando algunos. Y bueno. Pues sí, llegaríamos al 1,5 millones sin ningún problema. Todavía tenemos espacio para meter a más habitantes. Hasta ahora todos los de estos que hemos cogido los tenemos. Más cercanía. Ahora sería coger este, porque es lo único que podemos. Y este, que este ya está al 25 y este está al 22%. Bueno, pues intentarlo. Pues tirando cosas y demás. 1.450.000. Sí, se llegaría al 1,5 millones. Pero vamos, ya. Yo creo que ahora mismo, tal como está el edificio, no pudiendo alargarse más hacia los lados, agrandarse más hacia los lados, si no empezamos una nueva partida y le ponemos queremos más casillas, ¿vale? Habiendo acabado el tope de construcción de módulos, hay otro que se va. En fin, yo creo que esto en principio está perfecto. De hecho, ya se han alquilado todas las de lujo, duplex, estos chicos menos, los de dos quedan dos por alquilar y los chicos menos, ¿vale? Quizás cambiemos los chicos, esto se está destrozando todo, no quiero, de hecho se están yendo muchos, a lo mejor por olores o porque se está destrozando, ¿no? Esta zona es demasiado ruidosa. En fin, no vamos a seguir reparando ni arreglando. Esta gente, desde luego, entre el olor de aquí abajo y como tienen las oficinas, macho, es que los pobretes, yo me había ido ya, la verdad. Yo me había ido ya. De hecho, más de mantenimiento, tenéis dos aquí. Yo imagino que eso se quitará. Y esta, que es lo que necesita, que tiene también más llamadas, el sastre. Pues coloquemos un sastre. Servicio de mantenimiento, pero podría no ser suficiente. Bueno, pues ponemos otro. Lavandería, pero podría no ser suficiente. Ponemos otra. Será aquí por... Vale. Sastrería, efectivamente, el sastre. Se estaban quejando del sastre. Ahí. Que además es el aviso, y el gimnasio también parece que se van a estar quejando, por lo que veo ahí en las indicaciones. Vamos a verlo. Servicio de entrenador personal, correcto. El gimnasio. Vale, lo ponemos ahí. De hecho, lo hemos puesto en un mal sitio. Vale, perdona. Lo que pasa es que no me va a dejar ponerlo hasta que esta gente no... Menos mal que tengo, y mire todo el batallón de personas que tengo. De constructores ahí dándole caña al tema. Venga, va. Entrenador personal. Venga, quítate. Eso es. Y aparentemente, en principio, tiene estado operativo. En cuanto a oficinas y a locales, lo tiene está operativo. No lo tienes, pero nadie lo pide. El club de ejecutivos, esto que es, que chulería, ¿no? Fitness y salud. Ayudando a tu oficinista a estar en plena forma. Oye, qué bueno, ¿no? Esto no lo habíamos visto. Pues esto está muy bien. Helicóptero. Vamos a poner un helicóptero, ¿qué decís? Mira, además, coño, ¿quién no iba a decir que el castillete este iba a estar aquí para lo que tenía, iba a estar? Ahí está, el servicio de helicóptero. Ahí está, ¿qué no? Mira. Y ahí estamos con ese 1,5 millones. Ahí va. Ahí va, Manolo.
Salvador, Salvador, dale al morchivicocho, pero escúchame, está dándole con el martillo ahí todo rápido al cristal, Salvador. Salvador, ahí no. Un pedazo de foco doble que te he buscado, ¿eh? Ahí, échale cemento y eso. Ahí está, servicio de helicóptero, ¿eh? Y lo suyo sería ponerle aquí una pista de despegue y todo para que los altos ejecutivos, viviendas de lujo, pues, puedan venir en su helicóptero. Esto es otro mundo, sí, señor, esto es otro mundo. Pues nada, como decía, más o menos puedo dar la serie por terminada, en principio. Si tiene muchas peticiones, muchos likes y muchas historias y demás, pues me plantearé hacer una nueva con más espacio en los laterales, hacer otra historia y corregir los fallos que aquí cometimos. Y bueno, ahí estamos con ese millón y medio. Vamos a ponerlo todo un poquito más calmado para despedir esta serie como se merece. Con todo eso hecho mierda, éntete la macho. Es que me da coraje, tío. Es que me da coraje. Está todo el mundo paseándose por ahí. Está viendo mi edificio hecho mierda, tío. Es que, vale. En fin, que yo creo que el oficinista Borja, Borja, que no es a ti, que es aquí. Anda, Borja, no te quietecito. Y yo creo que objetivo cumplido. Hemos salido perfectamente, estamos ganando un dineral para que si hubiéramos tenido sitio, hubiera hecho lo que hubiéramos querido. Y poco más, poco más. Por favor, suscríbanse si no lo están. Tenemos series de mucho tipo, de gestión, de builders y de estrategia. No quiero, es decir, quiero seguir teniendo un espacio para cada una de esas cosas en mi canal, aunque pues prácticamente los juegos de estrategia estén cogiendo cada vez más hueco porque realmente son los vídeos más seguidos, pero no me gustaría perder eso de builders ya que me gustan y eso de... Claro, y si me gusta y juego algo que me gusta, los de estrategia como es lógico, me encantan, es que me encantan. Y estos también, entonces juego disfrutándolo y eso creo que lo notáis vosotros que estáis ahí, que disfrutáis al igual que yo. Pues nada, señores, un like que esto lo merece, ese millón y medio, ese pedazo de edificio ahí. No puedo echar más para atrás, si no veíamos el edificio entero desde atrás. Pero bueno, aquí está lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido. Y poco más, solamente pedirles que comenten lo que quieran, que se suscriban si no lo están, que den a ese manita arriba y esa campanita si no se quieren perder nada de lo que sale por mi canal o de lo que, perdón, mi mala costumbre, nuestro canal, que ya sabéis que lo formamos entre todos, y poco más, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.